Hoy aprenderemos a hacer estas gafas 3D tan chulas. Vas a poder descargar la plantilla abajo en la descripción. Y no olvides suscribirte, dejarnos un like. ¡Vamos allá! Esta es la plantilla que vamos a usar y que puedes descargar abajo en el link de la descripción. Vamos a usar una cartulina, pegamento, unas tijeras y lo que haremos a continuación será pegar la hoja en nuestra cartulina. Yo he elegido una naranja, pero puedes elegir cualquiera. Tienes que pegarlo con mucho cuidado para que no queden bolsitas. Y después lo que haremos será recortar, siempre por la línea exterior de cada una de las figuras. Una vez tenemos estas tres partes recortadas, fíjate que son partes simétricas, porque después lo que haremos será doblarlas. Ahora con unas tijeras haremos un pequeño corte en cada una de las patitas hasta esa línea punteada y los vamos a doblar. Vamos a empezar a doblar cada una de las partes. Esto lo hacemos porque así va a quedar mucho más fuerte cada una de nuestras piezas. Lo doblo primero por la parte blanca porque así podemos ver dónde está la línea. Doblamos por la línea de puntos y lo que haremos será pegar ambos lados. Y lo unimos con mucho cuidado para que nos quede lo más liso y sin arrugas posible. Y recuerda que estas dos pestañitas no tienen que quedar pegadas de momento. Con esta última parte haremos lo mismo que con las anteriores, doblamos por la línea de la mitad. Como es una figura simétrica, lo que haremos será primero cortar esta parte que es la que va apoyada en nuestra nariz. Seguimos con la parte de los cristales. Para hacer esto, lo que tenemos que hacer es vaciarlo. Entonces, vamos a doblar un poco, marcamos con la tijera y volvemos a colocarlo en su lugar como corresponde. Entonces, ya podemos insertar la tijera y recortarlo. Si no te atreves a cortarlo las dos partes juntas, puedes cortarlo de forma individual. Vamos a hacer cada uno de una manera. Cuando terminamos de cortar, lo que hacemos es darle la vuelta. No tenemos que pegar esta parte, solo la doblamos para que nos quede la parte naranja a la vista. Ahora vamos a pegar las patitas. Recuerda que tienes que poner siempre la parte esta para abajo. Si la pones para arriba, no te vas a poder poner las gafas. Esta parte de arriba no la vamos a pegar. ¿Por qué? Porque así podemos poner por arriba el celofán. Y ahora lo que haremos será marcar las partes de los cristales. Y esto lo haremos con celofán rojo y azul. Vamos a poner el celofán rojo en lo que sería el ojo izquierdo y el celofán azul en el ojo derecho. Y tomaremos la medida poniendo el celofán arriba de la parte que queremos, lo marcamos con un rotulador, con un bolígrafo. Y después solo tenemos que recortar el celofán. Una vez recortado, lo que haremos será ponerlo en la parte de adentro de nuestras gafas.
Recuerda que quedó a modo de bolsillito, entonces nos va a resultar mucho más fácil ponerlo. ¿Por qué ocupamos este sistema? Básicamente porque si se nos rompe el celofán, como es un material bastante delicado, siempre podemos cambiarlo. Y como todas sus partes son dobles, hace que sean mucho más resistentes. No olvides suscribirte si te ha gustado, darle like y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos. También podrás encontrarnos en Instagram, Facebook y Twitter.